Hola, ¿qué tal para todos los amigos y seguidores? Espero que la estén pasando bien. Bueno, quiero primeramente detenerme para que me den un like, para que compartan, para que comenten y sobre todo lo más importante, se suscriban y activen la campanita para poder crear más interacción en todos los contenidos que subimos a este canal de YouTube. Hoy, para estar conversando sobre una de las semifinales de la Eurocopa de fútbol, la más esperada quizás, por la que tienen más seguidores tanto de un equipo como de otro, España e Italia. Un clásico en el fútbol no solo del viejo continente, sino a nivel internacional. Dos de los equipos más ganadores a lo largo de la historia en todos los torneos. Una España que quizás no está en su mejor momento, pero que ha logrado colarse, sobreponiéndose a todo y han llegado a la semifinal. Un plantel que venía trayendo muchísima polémica, sobre todo la convocatoria de Luis Enrique desde un inicio, pero que sin haberse, es cierto, sin haberse enfrentado a un equipo grande todavía, uno de los equipos llamados a ganar esta Eurocopa, han logrado ir sorteando, como ya decíamos, y llegar a la instancia de semifinales. Ahora, bueno, van a estar enfrentando a un equipo de Italia que, pese a toda la tradición que tienen, no venían dentro de los grandes favoritos, sí en este programa, porque sí en este espacio incluso dedicamos un programa completo a la selección italiana por las 27 victorias consecutivas que traían desde antes de este torneo y que ahora ya ha ido agrandándose esa racha, 100 invictos con más de 30 victorias. Ya es impresionante lo que está haciendo Roberto Mancini con esta selección. De esta manera, para mí, bueno, el favorito creo que sería Italia, una de las grandes favoritas a ganar este torneo. Ya lo decía yo de antemano, muchos no lo tenían así en cuenta, pero no seré yo, sino ahora le voy a dar la palabra primeramente al presidente de la Peña Española, desde la Peña, porque estamos desde todas las Peñas, y va a ser Gustavo, presidente de la Peña Española de Fútbol de La Habana, quien nos va a dar sus impresiones. O sea, evidentemente sigue España, pero ¿por qué sigue España? ¿Y cuáles son esos elementos que pudiera tener la Roja de Europa para llevarse este partido? Adelante, Gustavo. Bueno, un saludo para los muchachos del proyecto desde la Peña. Desde acá les habla Gustavo, presidente de la Peña de la Selección Española en Cuba, aquí en la previa del partido de semifinales entre la selección italiana y la española. Un partido histórico, debido a que es uno de los enfrentamientos que más se ha repetido en este tipo de torneo. Recientemente, la anterior edición, la eliminación de la selección española vino a manos de la italiana con ese 2-0. No obstante, esperemos que la historia sea distinta y se asemeje más a esa final donde la selección española arrolló con ese 4-0 a los italianos. Y bueno, este es un partido donde los equipos han cambiado, ahora se va a basar mucho más en la posesión y la presión, que es uno de los dos elementos claves en estos dos equipos. Veremos quién tiene mejor acierto de cara al gol y bueno, esperar que mínimo sea un partido similar al último que se jugó en 2018, cuando en esa clasificatoria para el Mundial de Rusia la selección española le ganó 3-0 a los italianos. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. ¡Vamos, España! Bueno, muchísimas gracias a Gustavo. Evidentemente estas son las palabras que le dedican los seguidores italianos en nuestro país a los miembros de la Peña, los cuales le van a estar respondiendo a través de su vicepresidente. Y efectivamente, porque quiero cederle ahora la posibilidad al vicepresidente de la Peña Nacional Italiana de nuestro país, primeramente, antes del mensaje, para que me diga cuáles son esos elementos, esos factores que pudieran dar al traste con una posible, con una hipotética victoria del equipo italiano en este partido de semifinal frente a España. Buenas tardes, mi gente, les habla Rey, vicepresidente de la Peña Italiana de Cuba. Este es un videito rápido improvisado porque ando apurado de eso. Todos saben que estamos esperando mañana a las 3 la primera semifinal en Wembley de Italia-España, uno de los duelos más repetidos en Eurocopa. Y me parece que va a ser un partido bien parejo. Las claves del partido va a estar en el dominio del mediocampo. España juega eso. Esta Italia nueva juega a tener la pelota y me parece que ahí va a estar la clave. ¿Quién domina el mediocampo? Me decanto por el equipo italiano, no porque sea Italia, sino porque la defensa de España se ha visto muy floja. Y su ataque, a pesar de que tiene buenos números, no ha estado bien repartido. Salvo las dos manitas consecutivas a Eslovaquia y a Croacia, su ataque no se ha visto convincente. Italia sí ha sido muy pareja en su desempeño en todos los partidos y tenemos, si no la mejor, una de las mejores defensas del torneo.
quería antes de cerrar mandarle un saludito a la gente de la Peña de España, que no se asusten, que eso es normal, van a perder contra el mejor equipo del torneo. Y pues nada, a esperar mañana el partido, Forza Italia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que todo en un ambiente sano, todo un ambiente desde la Peña, un ambiente donde analizamos por supuesto todo el panorama deportivo de las peñas deportivas, damos promoción a las peñas deportivas en nuestro país y además también por supuesto debatimos sobre deportes, en este caso de fútbol, haciéndole la previa a uno de los partidos, a uno de los partidos de las semifinales, pero el más interesante, quizás el más llamativo, sobre todo en cuanto a seguidores se trata, entre España e Italia. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a las dos peñas y por supuesto a ustedes que ya, mira, quiero like, quiero que comentes, quiero que compartas, quiero crear interacción y sobre todo suscríbete y activa la campanita. De esta manera estamos poniéndole punto final y como siempre te digo, chao. Thank you.